Según una auditoría de la Oficina del Contralor, el municipio de Ponce pagó la cantidad de $1,511,341 por la construcción de un centro oceanográfico. El monto incluye servicios profesionales para el diseño y la consultoría, la mesura, los estudios de suelo, los sellos y permisos, además de la supervisión del proyecto. Según la información obtenida en el ayuntamiento, el centro oceanográfico propuesto por el exalcalde Francisco Sayas Seijo estaría localizado en el sector La Guancha. Sin embargo, nunca se comenzó el proyecto, aunque sí se utilizaron los fondos disponibles. La actual alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, explica la compleja madeja de malversación de fondos que el exalcalde aparentemente desató con este proyecto. Yo lo único que sé es que él tenía dos proyectos, que era el centro oceanográfico y el centro de convenciones. Punto. Y obviamente tira en septiembre la subasta de lo que es entonces el centro de convenciones, pero el centro oceanográfico. ¿Y no se suponía que le rindiera cuentas a los federales? Ah, pero ¿quién tú crees que le tuvo que rendir cuentas a él? ¿Quién tú crees que estuvo meses buscando la escritura del terreno donde está el centro de convenciones, que la tuve que pagar yo? Tuvimos que acceder a ese préstamo a HOT y que me firmara el préstamo HOT. Wow. Pues nosotros, y dar las explicaciones, que los 3.5 millones él los sumó al centro de convenciones. O sea, que le dejó ese regalito con esa sorpresa. Ah, con ese regalito y ese centro de convenciones, si tú vienes a ver y le sumas los 4.5 millones que hubo que buscar para hacer la carretera y el estacionamiento, ya va por dónde, ya va por 45, más los dos de muebles y utensilios y todo. Ese centro de convenciones salió en casi 47 millones. El 5 de agosto de 2008, la Junta de Subasta del municipio evaluó la subasta número 19 AE 2007-2008 para la construcción del centro de convenciones, que finalmente se adjudicó a la firma Venegas Construction Corporation. El contrato asumido con esta corporación indica que el mismo fue adjudicado por la cantidad de $41,161,000 provenientes de tres partidas de fondos: $19,736,375 de un empréstito de $26,000,000 otorgados por el Banco Gubernamental de Fomento, $20,890,000 provenientes de fondos LGA y $534,625 en fondos CDBG. La alcaldesa aseguró además que, aunque nunca pudo tener acceso al estudio de viabilidad hecho por Estudios Técnicos Inc., en una conversación informal con José Joaquín Villamil, presidente de la Junta de Directores de la compañía, descubrió por casualidad que el estudio para la construcción del centro de convenciones fue negativo. Estábamos en una reunión y él me dijo, porque estábamos hablando de otros pueblos que quieren hacer centros de convenciones, y yo dije que eso era un disparate, hacer más centros de convenciones. Porque si Bonadía tiene uno, que si Peñuela quiere hacer otro, ¿para qué tanto centro de convenciones? Y entonces Juaco dijo, bueno, eso es como Ponce, que se le dijo que no hiciera el centro de convenciones, fue negativo, y yo brinqué. Y yo le dije, ¿cómo es? Y me dijo, ¿usted me puede conseguir el estudio? Entonces él nos envió copia del estudio. Y en el estudio no se recomendaba la construcción del centro de convenciones. La primera ejecutiva de la ciudad señorial afirmó que la pasada administración no dejó constancia alguna sobre el gasto señalado por la Contralora en el informe de auditoría. Tampoco el exalcalde Sayas Seijo ha sido referido al Departamento de Justicia para una investigación. El proyecto inicial se fusionó con la construcción del centro de convenciones. El centro oceanográfico nunca se construyó.